Hermanos, hermanas y devotos en la Blanca Paloma. Durante estos tres días del Triduo en honor de la Virgen del Rocío que hemos celebrado, se ha ido resaltando y admirando las grandes maravillas que Dios ha obrado en la Santísima Virgen. En este mes de mayo de 2020, por todas las circunstancias que estamos viviendo, todo está siendo muy diferente de como podíamos imaginar. Un Triduo con la ausencia de los hermanos y hermanas de la hermandad. Una misa de arreglado donde nuestro compromiso y renovación de nuestra fe en la protestación será pronunciada por mí en vuestro nombre. No habrá salida de Romero. Estaremos unidos para iniciar nuestra peregrinación con ojos del corazón y del alma, puestos en Nuestra Señora de Rocío, nuestra Madre del Cielo. Pensemos que nuestra finalidad última del culto a la Bienaventurada Virgen María es glorificar a Dios y empeñar a los hermanos de nuestra hermandad del Rocío en llevar una vida absolutamente conforme a su voluntad, que fue siempre la que cumplió fielmente María. Es así como quiere ejercer su maternidad con nosotros. Como madre, su mayor gloria y alegría es engrandecernos y educarnos. Ella quiere que su hijo esté adornado de sus virtudes, para un día poder llegar a estar junto a ella. Que esta celebración nos llene de esperanza y de alegría. No hay camino, ni habrá rocío de vuelta, ni pinares en el coto, ni revuelo de carreta. No habrá silencio en los llanos, ni hermosuras por la aldea. No habrá momentos de cante, ni habrá flores, ni habrá rejas. Este año no hay camino, no habrá charca para Huelva, ni la raya de hermandad de una a una paso alenta. Ni habrá coto ni San Lucas en barcaza rociera. No habrá coria ni su río ni anarcasa con el quema. Porque este año no habrá, no habrá sones de tambores, ni cohetes, ni gentío, ni relinchos de caballo, ni huellas por los caminos, ni esa noche de palacio, ni esas reuniones de amigos. Porque este año habrá un rocío en el alma donde duele la tupela. Habrá un rocío distinto porque luce la estrella, aquella que daba brillo a esa noche más rociera. Este año, ni tiempo de la arena, solo será ese recuerdo el rocío que tú sueñas. No habrá charre con los mulos, ni bueyes en las arenas, no habrá baile en sevillana, ni familia, ni leyenda, no habrá virgen en Triana, y en Ginés para cogerla.
tampoco vendrá Jerez mirando calle carreta. No habrá caminos ni salve, ni relojes sin cadena. No habrá miradas de ensueño porque la Virgen se venga. Porque este año no habrá, no habrá sones de tambores, ni cohetes, ni gentío, ni relincho de caballo, ni huellas por los caminos, ni esa noche de palacio, ni esas reuniones de amigos. Porque este año habrá, habrá un rocío en el alma donde duele la tujera, habrá un rocío distinto porque luce la estrella, aquella que daba brillo a esa noche más rociera. Porque este año habrá, habrá un rocío en el alma donde duele la tujera, habrá un rocío distinto porque luce la estrella, aquella que daba brillo a esa noche más rociera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. En nosotros se cumple la promesa del Señor. Donde quiera que estéis reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de vosotros. Él es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Con ese espíritu celebramos hoy esta misa de regla, la función principal en honor a la Virgen del Rocío, de nuestra hermandad, del Rocío de Puente Genil. Queridos hermanos que estáis en vuestros hogares participando, como todos los años, de estos cultos a la Virgen Santísima, con ese espíritu nos ponemos en la presencia del Señor para vivir y celebrar esta Eucaristía. Reconocemos humildemente nuestros pecados. Confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú, el primogénito entre los muertos, Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Glorifiquemos a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor,
solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección, y lleguen a los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se le atendía a sus viudas. Los doce, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: «No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio a las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y lo encargaremos de estas tareas. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». La propuesta les pareció bien, y todos eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles, y ellos le impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamad justo al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Da gracias al Señor con la cítara. Tocar en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarnos en tiempos de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, acercando al Señor piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida, preciosa para Dios, también vosotros como piedras vivas entraréis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se dice en la Escritura: «Mira, pongo en Sion una piedra angular, elegida y preciosa. Quien cree en ella no quedará defraudado». Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora piedra angular, y también piedra de choque y roca de estrellarse. Y ellos chocan al despreciar la palabra. A eso precisamente estaban expuestos. Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas.
Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos sí un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. A donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy con el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Querido hermano presidente, Junta de Gobierno, hermanos y hermanas, fieles devotos todos de la Virgen del Rocío, que estamos celebrando esta función religiosa, esta misa solemne en honor de la Virgen, nuestra Madre, en su vocación del Rocío. Como bien se ha dicho en la munición de entrada, de una forma muy peculiar, por la ausencia de vuestras personas aquí con nosotros. Pero en el Espíritu podemos estar unidos, ya lo dijo Jesús, No hace falta la presencia física. Con ese deseo de estar, estáis aquí representados y estáis aquí junto a la Virgen también. Hoy la palabra del Señor nos invita precisamente a pasar, a tener una actitud trascendente. Es decir, que seamos capaces de pasar de lo palpable, de lo empírico, de lo material, a eso, a esa experiencia que a veces se nos escapa. ¿Cómo podemos estar unidos sin estar presentes? Porque hay que estar unidos en el Espíritu, no hay que estar unidos en la carne. El Espíritu es libre, lo dijo Jesús. El Espíritu de cada uno de nosotros es libre. Y su libertad, si es la de los hijos de Dios, estamos todos en comunión. ¿Qué significa comunión? Pues se parte la palabra, ¿verdad? Común, unión. Es decir, todos tenemos un mismo sentimiento. Todos tenemos un mismo sentir las cosas. Un mismo vivir en la fe. Todos tenemos un mismo credo, un solo credo. Por eso, mis hermanos, podemos estar en oración ahora mismo todos unidos en torno a la Virgen Santísima. Nosotros le pedimos también a la Virgen que sintamos su presencia cerca de nosotros. Pero tenemos que ser nosotros también ese esfuerzo interior, ese deseo profundo de estar con el Señor, de ser del Señor. Ese deseo de conocer. Todos cuando llamamos a alguien amigo, o muy amiga, es porque conocemos a esa persona. Incluso los buenos y los grandes amigos y amigas conocen lo que van a hacer antes de hacerlo. Porque vamos descubriendo las virtudes, los gustos, los deseos, las inclinaciones de las personas. Eso le pasa a las mamás. Las mamás conocen a sus hijos. Y antes de que el hijo haga algo, deje de hacer, sabe cada hijo su condición y sabe de cada hijo lo que es capaz de hacer y hasta dónde es capaz de llegar. La madre conoce todas las capacidades de los hijos. Mirad qué cosa más hermosa. Pues la Virgen Santísima, Nuestra Señora del Rocío, también conoce nuestras capacidades. Yo estoy seguro que este año la Virgen sentirá inmensamente
no verse rodeada de todos sus hijos rocieros. La Virgen sentirá, claro que sí, pero la Virgen no estará triste, porque Dios no está triste. Dios, cuando a mí me dicen que Dios pone triste, pues me extraña, me extraña, porque Dios es eternamente feliz. La felicidad es Él, por lo tanto, la felicidad no hay tristeza. Sí hay ese sentimiento de ausencia, que es distinto. Yo soy feliz, en estos momentos soy feliz, con estas circunstancias, yo soy feliz. Pero tengo ese sentimiento de ausencia, por ejemplo, porque no puedo ver a mi madre de la tierra. No puedo ir a verla, no puedo estar con mis hermanos, no puedo ir a comer con ellos o a rezar, no puedo, porque hay una distancia en kilómetros. Es una ausencia, pero que al mismo tiempo la siento presente y la siento cerca de mí. Pues lo mismo nos debe pasar a nosotros este año, por no poder realizar pues esta peregrinación, esta romería que todos años realizamos, ¿verdad? Podemos hacerla desde casa. Pero padre, ¿cómo podemos hacer la romería desde casa? Sí. Cada día tú puedes hacer las jornadas que hacemos. Y puedes hacerlo en casa. Festéjalo en casa. Vívelo en casa. Canta y baila en casa. Lo mismo. Reza el ángelus en casa. Participa de los actos en casa, como ya lo estamos haciendo desde que comenzamos este triduo en honor de la Virgen Santísima del Rocío. Hagamos nuestras paradas de camino también en casa. Y en esas paradas podemos comer en familia los que vivimos en la misma casa, los que estamos confinados en la misma casa. Claro que podemos comer y celebrar. Claro que sí. ¿Por qué no? Algo distinto, pero a la vez uniéndonos con todos los hermanos de la Hermandad del Rocío. Hagamos un camino distinto, pero que en este camino, mis hermanos, no puede faltar ese deseo, en esos momentos en que nos ponemos a rezar, ese deseo profundo de sentirnos verdaderamente hijos de María. Y te hago una pregunta, ¿tú te sientes hijo de María? ¿O ves tan elevada a la Virgen que la ve inalcanzable, que te sientes un pobre vasallo en su presencia? ¿Te sientes un pobre criado al lado de la Virgen? Cuando, en verdad, lo que debes sentirte, hermano y hermana, es un hijo de la Madre de Dios, una hija de la Madre de Dios. Siéntete hijo. Igual que rodeas a tu Madre de la Tierra de besos y de cariño y eres sincero con ella, tienes que serlo también así con la Virgen María. La Virgen María siente su maternidad sobre todos sus hijos. Que nosotros sintamos nuestra filiación, nuestro amor de hijos hacia la Virgen. Es lo que nos pide la Virgen hoy. Hazlo. Vive el momento. Vive cada momento con ese espíritu. Y piensa que tú, como bien ha dicho la segunda lectura de San Pedro, eres parte de este edificio que es la Iglesia. Y dentro de la Iglesia está, por derecho propio, la hermandad. En este caso, la hermandad de Nuestra Señora del Rocío en Puente Genil. Eres parte, eres piedra viva de la hermandad. Eres piedra viva de la Iglesia. Jesucristo es la piedra angular, como ha dicho la Sagrada Escritura. Es la piedra que sostiene el edificio. Pero también las demás piedras que forman el edificio son necesarias. Y tú, hermano y hermana, eres necesario, eres necesaria dentro de la hermandad. Quizá estos años atrás hemos vivido un poco quizá más dispersos, porque no hemos sentido que la hermandad pues va andando. Hay quien la lleva. Un año un presidente y una junta de gobierno, otro año otro presidente y otra junta de gobierno. Pero nunca mejor te has sentido tú de lleno hermano de la hermandad. Porque ha entrado quizás más como un turista que te han averiguado el camino que como un hermano que siente y vive en los entresijos de la hermandad. Que sientes que la hermandad tú eres tan necesario para que siga adelante, para formar la familia de los hijos de Dios y de la Virgen Santísima del Rocío en esta gran familia que es la hermandad. ¿Te has sentido así? ¿O por el contrario,
Este año me apetecía el rocío, el año que viene no, este año voy a hacer el camino, el año que viene no, porque en realidad no te ha impregnado todavía de este amor rociero de la Virgen. No te ha impregnado de este amor fraternal de todos los hermanos. Pídele a la Virgen que puedas vivir tu vida espiritual, que ha elegido dentro de la hermandad. Hay quien elige su vida espiritual de muchas formas. Hay quien hombres que eligen pues perteneciendo a una orden religiosa, como pueden ser los franciscanos, y viven el espíritu franciscano. Pueden ser unas religiosas que se meten a clausura para orar y rezar por la iglesia y por nosotros, y quieren, y son de la orden de San Agustín, y quieren vivir el espíritu de San Agustín, la enseñanza, la vida que San Agustín nos transmite. Nosotros pertenecemos a una institución como es la hermandad, cuya titular es la Virgen del Rocío. Pues como se ha dicho en la munición de entrada, vamos a vivir con las virtudes de la Virgen del Rocío, para que seas un buen rociero, una buena rociera. Yo quiero imitar a mi madre, yo quiero imitar a mi padre. Qué hermoso es cuando está en un lugar y se acerca a alguien y te conoce, sabe quién eres, y te dice: oye, tú eres hijo de fulano o de fulana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que vamos, tienes los mismos gestos, te parece muchísimo, tienes las mismas cosas de tu padre, tienes las mismas cosas de tu madre. Qué hermoso sería que cuando a ti te vean por la calle te digan: tú eres rociero, tú eres rociera. Y eso, como lo sabes, porque haces las cosas, sientes lo que la Virgen sentía, vives como la Virgen vivió. Que nos conozcan por nuestros padres, por nuestro origen. Ojalá nosotros, hermanos y hermanas rocieras, puedan reconocernos por nuestro origen y nuestro amor a la Virgen del Rocío. Qué hermoso sería. Esto es un cristiano, este es un hijo de la Virgen María, porque hace lo que ella hacía, vive como ella vivió, actúa como ella actuaba, tiene las virtudes de su madre del cielo. A esto hay que aspirar, mis hermanos rocieros y rocieras. Todo lo que estamos viviendo este año debe ser ni más ni menos una experiencia. Hace unos años, acordaros de esa lluvia intensa que nos acompañó todo el camino. ¿Y cómo lo vivimos? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué recogimiento? ¿Con qué fe? ¿Con qué actitud cristiana? ¿Con qué espíritu de fraternidad entre unos y otros? Esa preocupación de unos por otros. Hoy, este año, es un camino también distinto como aquel. Y podemos hacerlo y vivirlo, claro que sí, para que quede en los anales de la historia de la hermandad. Vamos a vivirlo y vamos a preocuparnos unos de otros. Yo no sé si nos hemos molestado mucho. Yo no, porque mis tareas a veces me pierde, además porque no tengo el teléfono de todo el mundo. Pero aquellos que os tratáis más en el camino, os habéis llamado durante estos días de confinamiento para ver cómo estáis, para preocuparos unos por otros, o si necesitamos uno u otros algo. Esa actitud fraterna, que es lo que la Virgen hizo en las bodas de Cana. Niño, ¿no les queda vino? Acordaros. Estaba pendiente de las necesidades de aquellos. Nosotros, mis hermanos rocieros y mis hermanas rocieras, que tenemos que tener ese espíritu constante de caridad y de encuentro como la Virgen tuvo, ¿nos preocupamos también de los hermanos de la hermandad? ¿De cómo lo están pasando? ¿O si están enfermos? Es interesante, ¿verdad?, descubrir esta realidad. Que ojalá nosotros también sepamos disfrutar y sacar la música que tanto necesitamos, esa música que emana del corazón, y templar nuestras cítaras en honor de la Virgen del Rocío, templar nuestras guitarras para que pueda salir una melodía agradable a la Virgen. Recordad, mis hermanos, también en estos días a nuestros enfermos, esos enfermos que posiblemente todos conocemos, unos, otros conocen a otros. Rezar por ellos, rezar por ellos. Ayer decía yo en la homilía, ayer, en la misa de por la tarde, a los feligreses: hermanos, tenemos que pedirle ya insistentemente al Señor que acabe con esta epidemia. Ya no podemos dejar tanto en manos de la ciencia las cosas. Vamos a pedirle al Señor que actúe,
Señor, vamos a actuar. Vamos a ofrecerle al Señor sacrificios. Vamos a ayunar de algo. Aquello que tanto nos gusta, que tanto nos atrae. Vamos a ayunar de eso. Y ofrecérselo al Señor para que se acabe esta realidad. Acordaros, mis hermanos de Puente Gení, de la Hermandad del Rocío de Puente Gení, que en aquella epidemia de este siglo, en que muchas ciudades se vieron acosadas por lo que llamaban la gripe española y por el cólera y por otras tantas epidemias, cuando aquí en Puente Gení se acudió a la Madre de Dios solicitando su auxilio y su socorro, la Purísima Concepción, como ella enseguida nos libró de estos males. ¿Por qué no nos libra el Señor hoy? ¿Por qué no nos libra la Virgen hoy? ¿No será porque nuestro corazón está endurecido y a lo mejor no tenemos tanta fe como aquellos antepasados nuestros? Quizás sea eso. Quizás no hemos vuelto muy cientifistas. Lo hemos dejado todo en mano de la ciencia. Lo dejamos todo en la mano de lo que se puede ver, tocar y demostrar. Quizás ya no nos confiamos tanto en el Señor ni en la Virgen. Pues bien, mis hermanos, es el momento de pedirle al Señor, aumenta nuestra fe, que podamos creer de verdad que tú, Madre mía del Rocío, puedes quitarnos esta epidemia, que tú puedes interceder ante tu Hijo, porque eres mediadora poderosa. Sí, mis hermanos, quizás sea esto lo que nos falta. Quizás nos pasa este reproche o este deseo de Jesús al final de este Evangelio que hemos escuchado. En verdad os digo, dice Jesús, en que cree en mí también hará obras que yo hago. Creamos en Él para que se puedan realizar esas obras. Y le ha dicho Jesús, nadie va al Padre sino por mí. Sin mí nada podéis, también lo dice. Confiemos y pongamos nuestra fe en nuestra Madre, la Virgen bendita, en su advocación del Rocío, para que ella nos libre de todos estos males, pero que surja de verdad del corazón. Ofrezcámosle este camino, esta romería 2020, con esta singularidad. Ofrezcámosle todo lo que vivimos y realizamos. Presentémosle a la Virgen Santísima sacrificios que ella desea. Convirtamos nuestro corazón. Hagámonos más religiosos, más cercanos a la Virgen, más contemplativos. Que la Virgen Santísima del Rocío nos ayude a todos, mis hermanos, y nos siga protegiendo a toda su hermandad de Puente Gení, a todos sus peregrinos, a todos sus romeros, a todos los que tienen un corazón rociero. Que el Señor nos conceda, por mediación de su Virgen, de la Virgen Santísima, su Madre, todos estos deseos y todo lo que pedimos. Y desearos que podamos vivir intensamente en estos días un camino distinto, pero un camino en el que está la Virgen Santísima guiándonos constantemente. Que así sea. Mis hermanos, vamos a hacer y a proclamar nosotros el símbolo de la fe. Y al final de este símbolo nos unimos junto al presidente, que en nombre de toda la hermandad, de todos los rocieros y rocieras de la hermandad del Rocío de Puente Gení, vamos a renovar nuestras promesas en nuestra protestación de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.
En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Nosotros, el hermano mayor, directivo, hermanas y hermanos de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Puente Genil, en el día de hoy celebramos la función principal y decimos que creemos en la Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra. Fueron por especial gracia y privilegio preservada de la mancha original. Asimismo, creemos y confesamos que la Inmaculada Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta de cuerpo y alma a la gloria celestial y que es Madre de la Iglesia. Igualmente, creemos y confesamos todas las demás verdades que la Iglesia nos enseña, estando dispuestos a derramar nuestra sangre en defensa de nuestra fe. Nos ligamos con voto y juramento de sentir, creer y confesar que la Inmaculada Madre de Dios, asunta, es la Reina de los cielos y de la tierra, y que es la Redentora del linaje de Adán y la mediadora en la dispensación de las gracias que del corazón de nuestro Señor Jesucristo viene al hombre que Él redimió en el árbol santo de la cruz. Juramos que en esta fe queremos vivir y en la misma morir, esperando confiados que por los méritos de Cristo y la intercesión de la Santísima Madre alcanzaremos la bienaventuranza prometida. Así sea. Juro. Juro. En este templo del Espíritu, edificado con piedras vivas que somos nosotros, dirijamos al Padre nuestras súplicas. Por la Iglesia Universal, por las iglesias locales y por todas las comunidades cristianas y nuestra hermandad del Rocío de Puente Genil, para que alcance la madurez en la fe, roguemos al Señor. Por todos los que desempeñan en la Iglesia el ministerio pastoral de la palabra y la acción caritativa, para que el Espíritu de Dios los llene de sabiduría, roguemos al Señor. Por los que buscan a Dios en el fondo de su corazón, para que descubran en Cristo la imagen viva del Padre, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para celebrar la memoria de la Virgen Santísima en su vocación del Rocío, para que aprendamos en Cristo el camino que nos conduce al Padre, roguemos al Señor. Por todos los enfermos, para que por intercesión de la Virgen del Rocío, su Hijo los sane y los cura, y nos devuelva de nuevo a la Iglesia, roguemos al Señor. Por todos los fallecidos a consecuencia del coronavirus y por todos nuestros seres queridos que pertenecieron un día a nuestra hermandad y que ya gozan las moradas eternas del Rocío, roguemos al Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, mediador nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios universo, por este pan, fruto de la tierra del trabajo, ¿no? Que recibimos de tu generosidad y la representamos, que será para nosotros, Padre. Bendito sea, Señor Dios universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo, ¿no? Que recibimos de tu generosidad y la representamos, que será para nosotros, mi vida y salvación. Esperanza por los senderos te rezaré. Es mi sin pecado divino y
peregrina en tu rocío. Ave María de los rocieros, madre y pastora, hemos venido pa' que en tu manto nos abracemos y a bañarnos de tu santo rocío. Y para decirte que al mirar que nuestra pena quedan derramadas a tus pies junto a la reja, madre soberana de todos los rocieros, reflejo de esperanza por los senderos, te rezaré en mi sin pecado divino y nunca faltaremos andando por tu camino hasta llegar a tu ermita peregrina en tu rocío, en tu rocío. Oré, hermanos, para que este sacrificio mi vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, suba tus manos este sacrificio para avance y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa Iglesia. Al celebrar la memoria de la bienaventurada Virgen María, en su advocación del Rocío, recibe, Padre Santo, la ofrenda de nuestra humildad, que te presentemos alegres y concédenos asociados al sacrificio de Cristo, sea para nosotros consuelo temporal y causa de salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la memoria de Santa María siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo, por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Demetrio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad desde los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Danos tu paz, Señor, danos tu gracia. Para sembrar amor por todos.
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el divino pastorcito, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para vida eterna. Amén. Queridos hermanos y hermanas, dada la situación en la que nos hemos encontrado y ante la decisión adoptada de no haber podido celebrar los cultos con vuestra presencia física a nuestra amantísima titular, la Virgen del Rocío, a través de este medio del Grupo Comunica y las distintas redes sociales, hemos intentado mantener vivo el espíritu de la hermandad. Ahora más que nunca debemos de reforzar esa idea que tanto promulgamos y que se hace presente en nuestros cantos, que rocía es todo el año, no solo en romería. Nuestra Madre la Virgen de Rocío habita en nuestro corazón y se hace presente en nuestras vidas cada día en cada oración. Ahora más en estos duros momentos por los que estamos atravesando, encomendándonos a ella y a su Hijo el Divino Pastorcito. Mantengamos presente en nuestros corazones a todas las víctimas y a todas las familias que lo están pasando mal, confiando que pronto llegará a su fin los efectos dolorosos de este virus. Al mismo tiempo, quiero hacer pública mi gratitud a todas las personas que han hecho posible este acontecimiento
que quedará marcado para la historia de nuestra hermandad. En primer lugar, a nuestro conciliario, don Antonio Budia, por su identidad tan transparente de pastor, hermano, padre y amigo, por su entrega y constante disposición con nuestra hermandad y por hacernos una vez más descubrir la presencia de nuestra madre en medio de esta tempestad. Por otro lado, a los que confinados desde sus hogares han colaborado esforzándose en ofrecernos virtualmente sus plegarias, tanto en los cultos como en el Ángelus, a nuestra bendita madre. A Grupo Comunica, por darnos la oportunidad que desde vuestros hogares hayáis podido compartir y disfrutar de nuestros cultos. A nuestro mayordomo, a nuestra delegada de cultos y al encargado de nuestras redes sociales, que por su organización en la mantención o en la presentación de esta capilla y la retransmisión de los actos, nos han hecho una verdadera obra de arte. Que nuestra bendita Madre la Virgen del Rocío y su Hijo, nuestro amado Pastorcito Divino, os bendiga y permitan que el año que viene volvamos a compartir nuestra fe en estos grandes momentos de convivencia, unión y alegría de nuestro camino, manteniéndonos con la esperanza que aunque este camino sea más largo y más larga la espera, podamos estar seguros que nuestra meta es ella, la Madre de Dios, la Virgen de Rocío. Oremos. Alimentados con los sacramentos pascuales, te pedimos, Señor, que quienes hemos celebrado la memoria de la Madre de tu Hijo, manifestemos en nuestra carne mortal la vida de Jesucristo, Él que virreina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Nos despedimos saludando a la Virgen Santísima, rezando y cantando la salve. Salve Madre, en la tierra de mis amores, te saludan los cantos que alza el amor. Reina de nuestras almas, flor de la flor.
Señor.